primera esposa y de su hijo. Miguel, vamos a empezar, si te parece, por el principio de esta historia, porque por aquellos primeros homicidios que se remontan al año 1988, ¿quién es este Ramón Lasso? ¿Quién era Ramón Lasso? Ramón era un tipo atento, educado, buen conversador, simpático con los niños, alguien, en resumidas cuentas, perfectamente integrado, incluso muy valorado en su entorno. Por eso ni su familia, ni sus vecinos, ni la misma policía sospecharon de Ramón cuando su primera esposa, Dolores Camacho, de 25 años, murió decapitada en la vía por un tren de mercancías. El caso se archivó sin más como un suicidio, pero solo unos meses después el hijo de ambos, un chico de 6 años, fallecía carbonizado en un accidente de tráfico. Ramón, de nuevo, explicó que le había ido a buscar en el coche al colegio y que cuando circulaban por la carretera un camión se les había echado encima en una maniobra imprevista y les había empujado por un barranco de 25 metros donde el niño había perdido la vida. Nuevamente, Ramón fue creído, es más, cobró el seguro de vida que tenía a nombre de su hijo, unos 3 millones de pesetas de la época, con los cuales montó un videoclub. E insisto, todo el mundo le creyó esa versión que él daba, todo el mundo, excepto el padre de Dolores y el abuelo del niño, Juan Camacho, que dijo esto a los compañeros de Espejo Público. Yo vi que la cara de mi hija estaba estorzada, la cara de mi hija había pasado algo, y él cuando le cogió la cabeza y le levantó a mi hija, eso, le miraba por el cuello. ¿Quién ha sido el criminal que te ha traído a ti aquí? Y le prometí, digo, va, tenga que ir, de dar con el criminal de tuyo. Para encontrar al culpable, este hombre contrató los servicios de un detective privado, Jordi Colomar, quien finalmente acabaría descubriendo los crímenes. Vamos a escuchar a continuación unas declaraciones de este detective, Jordi Colomar, también al programa Espejo Público. En el momento que muere la esposa de Ramón Lasso y se cierra el tema como suicidio, es el padre de Dolores Camacho quien me contrata. Viene a mi despacho poco después de la muerte del niño, o sea, 9 meses después aproximadamente de la muerte de Dolores y un mes después de la muerte del hijo de Ramón Lasso, que tenía en aquel momento 6 años. Él no se creyó nunca de que su hija Loli Dolores Camacho se hubiera suicidado. Esto no se lo creyó. Él desde el primer momento me dijo, aquí hay la intervención de mi yerno, seguro, porque conocía todas las circunstancias, el abuelo este señor, conocía las circunstancias en que se desarrollaba la vida de Dolores, no había motivos para que ella se suicidase, y luego la forma extraña en que una tarde se presenta él a buscar al niño al colegio, cuando no era habitual que fuera nunca, y unas horas después se enteraba de que había fallecido en lo que luego se cerró como un accidente de tráfico, el señor Juan Camacho no lo creyó nunca y buscó, pues bueno, la intervención mía en mi labor profesional, me contrata porque la justicia, la muerte de su hija la cierra como suicidio y la muerte del pequeño la cierran como un accidente de tráfico. Cuando me contaba esto, el pobre hombre le caían siempre las lágrimas, o sea, no podía soportarlo. Evidentemente, cuando lo llevan a la vía del tren, en ese momento es cuando él ve esto, de que Ramón Lasso coge del cabello la cabeza de su hija, la levanta, la mira a la cara, y ese hombre se le partía el alma cuando lo decía. Un trabajo, por lo que hemos podido, en fin, concluir después de revisar toda la documentación, un trabajo de este detective verdaderamente ejemplar. Porque fue él quien descubrió que el coche en el que se mató el hijo de Ramón Lasso tenía metida la primera marcha cuando se suponía, según su versión, que circulaba por la carretera. El detective contratado dedujo, y posteriormente el mismo Ramón admitiría, que aprovechó que el niño dormía para bajarse del coche, meter la primera marcha y tirarlo por un barranco. Igualmente interesante, o más si cabe, fue cómo descubrió el detective Jordi Colomar
el segundo crimen. Miguel, ¿cómo fue ese segundo crimen o ese descubrimiento? Decías, Adolfo, que el trabajo de Colomar fue espléndido y lo fue, pero también habría que ponerle un cerito en conducta a la justicia, porque Colomar descubrió que como él relatará posteriormente, que Dolores Camacho, el día en el que supuestamente se había suicidado, ese día había llovido con fuerza, es decir, había mucho barro cerca de las vías del tren, y paradójicamente ella llevaba unas zapatillas impecables, perfectamente limpias. Esto le llevó a pensar, evidentemente, que había sido asesinada en otro lugar y después se había trasladado el cadáver para simular ese suicidio. Evidentemente, el tren, claro que había pasado por la cabeza de esta mujer, pero cuando ya había fallecido. ¿Por qué? Porque el corte que tenía en el cuello era limpísimo, es decir, la cabeza se había quedado prácticamente fuera, como ocurre, digamos, para que el público, nuestros oyentes lo puedan entender, como en una guillotina, o sea, es decir, la cabeza aparte, el cuerpo por otro lado. Perdón que haga este símil, porque esto es importante entenderlo, porque en estos casos los suicidas que se lanzan al tren o que esperan a que el tren les decapite, siempre en último momento, por un impulso irrefrenable, un sentido, digamos, que no pueden controlar, miran, alzan la cabeza y miran, de manera que el golpe es siempre un golpe de aplastamiento brutal, nunca es ese corte limpio. Esto llevó a sospechar al detective Colomar que algo había raro, que había ya demasiados indicios en su contra, y la policía finalmente, después de interrogarle, pues consiguió que confesara el crimen. Vamos a escuchar precisamente al detective Colomar hablando, explicando cómo descubrió este crimen. El corte en el cuello era limpio. Yo estuve a la segunda autopsia que se le hizo al cadáver, estuve presente. El corte era limpio por el cuello. Esto es imposible. La gente habitualmente, casi en un 100% de los casos, cuando se suicidan con el tren, lo que hacen es tirarse en el momento en que pasa el tren. Evidentemente los arrolla y los destroza. No es un corte limpio. No, era una persona que estaba muerta en el momento que lo decapita el cadáver, el tren. También ocurre otra cosa más. O sea, cuando una persona se suicida tirándose al tren, los zapatos siempre desaparecen por la descompresión que hay en el cuerpo. En este caso, Lolita tenía las zapatillas de estar por casa puestas. Otro detalle más. Ese día había caído una cantidad de agua, había llovido muchísimo en la zona. Si hubiera sido ella quien hubiera ido voluntariamente, la suela de los zapatos hubiera estado manchada de barro. Sin embargo, estaba perfectamente limpio. O sea, habían varios indicios y tal que demostraban que era cadáver ella en el momento que alguien la deposita en la vía del tren. Ramón Lasso fue entonces condenado a 57 años de cárcel. Allí consiguió engañar a todos con una conducta ejemplar que le supuso algunos privilegios, Miguel, porque se puede decir que este hombre se adaptó a la vida carcelaria de forma absolutamente ejemplar, ¿verdad? Perfectamente. Supo desenvolverse en la cárcel de una manera ejemplar, trabajando incluso como jefe de cocina. Parece que tenía habilidades culinarias. Se ganó el afecto de los funcionarios, tenía un carácter dócil, simpático, amable, consiguió engañarles a continuación. Y para explicar un poco a qué punto llegó, digamos, de privilegio su situación en la cárcel de Tarragona, donde ahora espera la resolución de este juicio, vamos a escuchar el testimonio de Miguel, un compañero de celda de Ramón, que relataba a espejo público también los privilegios de los que gozaba estando en prisión. Pues bueno, los privilegios de irse a jugar al frontón con los funcionarios, tener las llaves de la cocina. Nosotros estábamos trabajando en la cocina y cada vez que tenía que venir a un camión o algo, este señor, bueno, los funcionarios nos aislaban en el comedor, cerraban puerta y abrían la otra puerta que daba al subpatio, ¿vale? Donde entraban la mercancía para la prisión de Tarragona. Normalmente para hacer un vis-a-vis tiene que ser un familiar o alguien muy allegado a ti, tu pareja o alguien, para hacer un vis-a-vis íntimo. Yo sé que esa persona, ¿vale? Una vez al mes mínimo tenía vis-a-vises con gente, ¿vale? Tenía con gente, con mujeres. Yo creo que este señor le tenían, todos los presos en sí le tenían muchas ganas por la forma de ser que era, o que es, mejor dicho, ¿no? Entonces este señor estaba muy protegido con todos los funcionarios. O sea, es más, este señor era un funcionario más.
Así, de esta forma, pudo acogerse a los beneficios penitenciarios que recogía el antiguo Código Penal, redimiendo su pena en solo 7 años. Los otros 50, el pico, se lo perdonaron. Pero bueno, ser condenado a 57 años y cumplir solo 7, a mí me conduce a una pregunta que supongo que los oyentes también se están haciendo en este momento. ¿Cómo es posible que esto pueda suceder o sucediera, Miguel? Pues la verdad es que nos cuesta creerlo, pero hay dos razones. Una, la que se apunta y la que tú sugerías, pues estábamos en aquella época ante un Código Penal con multitud de lagunas, incongruencias, sin fin, que a veces pues hacían que las condenas se alargaran absurdamente o se acortaran de esta manera inconcebible. Y en segundo lugar, aparte de los filtros que tuviera el Código Penal anterior, el perfil psicológico del homicida. Se trata de lo que en el argot criminológico se llama un encantador de serpientes, o sea, alguien que es un psicópata, es alguien que carece de empatía hacia los demás, pero que al mismo tiempo es capaz de integrarse perfectamente en la sociedad, de controlar sus impulsos, de medir sus actos al milímetro, es decir, de representar un personaje durante las 24 horas del día, semanas, años, el tiempo que haga falta para dar una imagen completamente ajena a lo que en sí mismo es un psicópata carente de empatía. Se trata de un depredador brutal, sanguinario, pero, insisto, lo suficientemente frío y controlador como pasar años ofreciendo una imagen de sí mismo que conforta y da seguridad a los demás. Es decir, seguramente si escucháramos ahora el testimonio de estos funcionarios, negarían la mayor. No es posible que este hombre, es decir, le conocemos, hemos estado con él, sabemos que es un buen hombre. En fin, como desgraciadamente hemos oído en otras ocasiones. Lo definía muy bien precisamente el detective Jordi Colomar, que lo había seguido de cerca y lo había desenmascarado. Ramón Lasso es una persona fría, es una persona metódica, cada vez que da un paso lo hace bien estudiado y bien meditado. Su leitmotiv es el dinero, siempre es lo que ha quedado demostrado anteriormente y ahora en la actualidad también, a mi entender. Él no quiere el divorcio, se va a quedar sin casa, va a tener que pagar pensiones y bueno, tira por la calle del medio. Va a lo que es más complicado para cualquier persona, pero para él lo más simple es un psicópata. Se le condonan 50 años y la historia continúa. Lo cierto es que en 1999 ya se encontraba en libertad condicional. Inicia una nueva vida y enamora a Julia Lamas, a la que, por supuesto, oculta su pasado. Y aquí comienza su segunda fechoría, su segunda presunta fechoría, que por esto es por lo que le están juzgando ahora, ¿no, Miguel? Efectivamente, Ramón Lasso sale de la cárcel, rehace su vida con Julia Lamas, como decía, con quien en 2006 ya está conviviendo en un chalet de la urbanización tarraconense del Pallerós, a 100 metros de Maurici y Mercedes, el cuñado y la hermana de la mujer de Julia, a quien ahora se le acusa de haber asesinado. Con Mercedes comienza una oculta relación sentimental que apuntabas, no sabes hasta qué punto también es una relación, pues, en fin, un poco, no entraremos en eso, todo apunta, y así concluye la fiscalía, vamos a ceñirnos a los hechos, a que Lasso decide matar a Julia Maurici, es decir, a su esposa y a su cuñado, ocultar los cuerpos, ocultarlos muy bien, porque la verdad es que hasta ahora no se han encontrado, como ya has dicho, y simular que se habían ido juntos. Lo que pasa es que Mercedes, su amante, al mismo tiempo hermana de la esposa, sospecha desde el primer momento que Ramón le está contando una supuesta fuga de su hermana y su marido, que no tiene ni pies ni cabeza. Oye, Miguel, bueno, tenemos, le condenan por matar a su mujer y a su hijo, 57 años. A los 7 años sale de la cárcel, vuelve a enamorarse o a enamorar a Julia Lamas. Me cuentas que empieza a tener una relación con su cuñada, con Mercedes. Cuéntanos cuándo empieza a sospechar Mercedes sobre la versión de Ramón Lasso. Es decir, ¿cómo ocurren los hechos para que ella empezara a creer que a su marido, Maurici, y a su hermana, a Julia, los había matado Ramón Lasso?
La fecha es el 27 de marzo de 2009, la salida del trabajo de Mercedes. Trabaja como enfermera en un hospital en Joan 23 de Tarragona, y de repente se encuentra que la salida, en lugar de su marido, de Maurici, que es la que va a esperarla cada día, se encuentra Ramón. Y según su declaración, que cito textualmente, se lo encuentra sentado en una silla, todo sudoroso, como si hubiera hecho una maratón, todo rojo, no articulaba palabra, no llevaba sus gafas y tenía un pequeño rasguño en la nariz. Sigue diciendo textualmente Mercedes: le pregunté qué pasaba y me dijo: qué sinvergüenzas, se han ido. Hipotéticamente, lo que intentaba explicarles que su marido y su hermana se habían fugado juntos para empezar una nueva vida en común. Le dice que a la una en punto, a las 13 horas, fue a buscar a su hermana, que se la encontró con Maurici, que ambos estaban en su coche, en el coche de Maurici y Mercedes. En fin, estamos manejando cuatro nombres, espero que nadie se haya perdido. Que Maurici entonces le dice que van a rehacer la vida juntos, que se van, y que mi hermana, dice Mercedes, le había tirado las llaves del bar que regentaban juntos. Él, todo tranquilo, me dice que tranquila, que se han ido y que ya volverán. Que tranquila. Digo, pero ¿cómo voy a estar tranquila? Claro, evidentemente esta versión, en primer lugar, lo del coche, queda inmediatamente desmontado, porque se descubre que el coche estaba en un depósito de la policía municipal, que lo había encontrado mal aparcado y se lo había llevado. Es decir, el coche estaba abierto, el coche no lo habían utilizado para la huida, como él cuenta. Pero a Mercedes lo que acaba de descuadrarle completamente de esta versión rocambolesca que le da su, en fin, su medio cuñado, su medio amante, es que cuando llega a casa se encuentra que todas las pertenencias de su marido, de Maurici, están allí. No se ha llevado absolutamente nada, y lo que es ya más preocupante, no se ha llevado una medicación que tiene que tomar cada día. Evidentemente Mercedes se queda desconsolada y no sabe muy bien por dónde tirar. Yo le pregunté que cómo es que estaba solo. Dice, es que soy viudo, dice, porque mi mujer y mi hijo, dice, murieron en un accidente de coche. Precisamente esa desolación de Mercedes le hace quedar con una amiga para desahogarse y consolarse por todo lo que le estaba pasando. Y es ahí cuando cambia la suerte de Ramón Lasso. Cambia su suerte y además termina en un banquillo de acusados, Miguel. Sí, porque Mercedes empieza a tirar del hilo, casi casi por casualidad, de la trama criminal de su cuñado y su amante, porque a la persona a la que acude para, sencillamente, pues para estar con alguien, para confortarse, para encontrar un poco de calor humano, resulta ser una amiga que trabaja en instituciones penitenciarias. Esta mujer, pues al día siguiente, va a mirar las fichas y dice: oye, ¿tú sabías que tu padre...? Bueno, este señor con el que, no sé si sabía que tenía una relación o no, pero que este señor ha tenido antes unos sucesos, que ha estado en la cárcel, en esta misma cárcel de Tarragona. Es algo verdaderamente impresionante, que ha sido condenado con anterioridad por asesinato y que lo ha confesado, además, de su esposa y de su propio hijo. Miguel, ¿cómo es posible que unos hechos que en su momento tuvieron enorme trascendencia, pues, en fin, por su brutalidad y por la alevosía, no fueran conocidos por las personas más próximas a Ramón, y que éste hubiera podido rehacer su vida sin las sospechas de su entorno? Fíjate, la pregunta que me haces, Adolfo, para mí es la de mayor peso en toda esta historia. Todos hemos visto muchísimas películas y series estadounidenses en las que la gente cambia de identidad. Bueno, estamos hablando de un país que no es un país, que es un continente de muchísimos estados, donde las leyes entre estados cambian, donde no existe un DNI para los ciudadanos. Los ciudadanos norteamericanos, los estadounidenses, no tienen un DNI, no hay una huella dactilar, a no ser que hayan cometido evidentemente un delito, esté en alguna base de datos. Bueno, ¿cómo esto puede pasar en España, incluso en el ámbito de la misma provincia? ¿Cómo esta persona no estaba señalada, perfectamente conocida? En fin, bueno, evidentemente había redimido su culpa, pero bueno, era un peligro objetivo. Como esto la gente no lo sabía, no me lo llevo a explicar. Cuéntame una cosa, porque decíamos que actualmente se le está juzgando, pero por seguir con el relato cronológico, ¿cómo se le llega a detener? También es casi un azar, porque fue detenido después de esta denuncia
que hace Mercedes, se le detiene en marzo de 2011, ya con sospechas claras, en una vivienda que está compartiendo en ese momento con una tercera pareja de las que conocemos, también llamada Julia, una paraguaya, con la que regentaba un bar, es decir, exactamente el mismo caso anterior, con la Julia presuntamente asesinada, y con la que ya parece que estaba a punto de trasladarse a Paraguay, y a la que curiosamente había hecho ya un seguro de vida muy importante. Cabe especular, y todos creo que después de oír al detective y por el contexto de la historia podemos suponer para qué le había hecho este seguro de vida. Claro. El hecho es que se detiene y el juicio ha comenzado hace un par de semanas, hace dos lunes. El juicio continúa en estos días, se suponía que iba a acabar más o menos rápidamente. El abogado, de alguna manera, su abogado defensor, que parece que es bastante bueno, se las ha ingeniado para que él declare en último lugar. Con lo cual, él habrá oído todos los testimonios, el testimonio sobre todo que es el de mayor peso de Mercedes, y vamos a ver qué dice y en qué acaba esto. A ver, yo te quiero trasladar dos preguntas que supongo que se están haciendo nuestros oyentes. La primera, ¿es posible condenar a alguien por dos crímenes sin haber encontrado los cuerpos de las víctimas? Esta es lo que se dice tanto ahora, la pregunta del millón. Es un asunto verdaderamente complejo y los expertos en derecho penal en España no consiguen ponerse de acuerdo. Es decir, tenemos dos casos que todo el mundo conoce, relativamente recientes, que apuntarían a la posibilidad de que alguien fuera condenado sin el cuerpo del delito. El de Miguel Carcaño, por el asesinato de Marta del Castillo, de José Bretón, por haber acabado con la vida de sus dos hijos. En ambos casos no existe un cadáver o cadáveres, aunque en el caso de Bretón sí sabemos que hay unos restos humanos calcinados con una alta probabilidad por las medidas, coincidencia de las edades, pero sin ADN, sin una prueba concluyente. Pero en los dos casos pues ha habido condena, pero también hay que decir que hay notables diferencias. En primer lugar, en el caso de Miguel Carcaño, aunque él ha modificado no sé cuántas veces su declaración, en todos los casos se ha declarado el asesino de Marta del Castillo, convicto y confeso. O sea, es decir, él nunca ha negado haber matado a Marta del Castillo, lo que pasa es que en algunos casos ha dicho que participaba uno u otro, pero en fin, él ha confesado ese crimen. Por lo que se refiere a Bretón, la posibilidad que sí se da en este caso, pues la huida voluntaria de unos niños pequeños es inverosímil. No tanto lo que estamos hablando de Lasso, porque, bueno, un juez puede decir, estamos hablando de dos personas adultas, no hay cadáver, alguien dice que se fueron. En fin, la cosa es muy complicada, yo creo que en este juicio, si no se encuentran los cadáveres, nos vamos a encontrar con una situación francamente complicada. Yo no tengo ninguna duda, se le está juzgando en este caso por un jurado popular, estoy prácticamente seguro de que va a haber una culpabilidad final, una declaración de culpabilidad. Ahora, esto llevado al Supremo, con pruebas indiciarias muy potentes, muy fuertes, con unos antecedentes, con lo que uno quiera, pero con indicios, yo no sé si esto no, en un momento dado, no levantaría el Tribunal Supremo. Insisto, son indicios de convicción muy fuerte, indicios muy fuertes, pero en fin, habrá que verlo, es un caso muy interesante. Sí, correcto, te decía que tenía dos curiosidades, una, acabo de oír tu opinión, la otra, ¿cuál crees que es el verdadero móvil de este crimen? Que en principio, por lo que cuentas, suena a lo que antes se llamaba un crimen pasional, ¿no? Sí, pero también el detective nos ponía, yo creo que antes en la pista, yo creo que la pasión de este hombre es el dinero, la pasión es una situación económica, y yo creo que su verdadera pasión no es tanto sexual como fiduciaria. Es decir, él sí que tenía una relación con Mercedes, pero yo creo que lo que le llevan a cometer estos delitos son motivos económicos. Sabemos, ahora hemos sabido que la casa que compartía con Julia en una buena urbanización, que antes citábamos, ya estaba en venta, que el bar se había puesto en traspaso, es decir, él veía peligrar todo el negocio. De alguna forma, las cosas evidentemente no marchaban bien entre ellos,
porque la mujer estaba ya decidida a romper con aquello. Probablemente pues no había grandes discusiones ni violencia en esa ruptura, pero sí que había una intención de ruptura, quizá porque Julia hubiera descubierto la infidelidad con su hermana, en fin, por lo que fuera, esa relación se estaba acabando, y lo que se estaba acabando era una casa y un bar. Con esto el asunto quedaba zanjado. Yo creo que el móvil del crimen realmente es económico. La Fiscalía solicita para Ramón Lasso 30 años de cárcel por dos homicidios y la defensa pide su libre absolución. Mientras tanto, los cuerpos siguen sin aparecer. Seguiremos muy atentos al desarrollo de esta historia, un hombre con un oscuro pasado que consiguió empezar una nueva vida y ocultar su condena previa por asesinato. Miguel Ángel Almodóvar, gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, gracias, Adolfo.